I hurt myself today. Mikhail Reparov. To see if I still feel. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Qué tal tratan aquí? Bien, bien. ¿Qué tal la semana? Bien. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. Éramos joven, lo conocimos, nos enamoramos, estuvimos juntos, separados, como una pareja joven regular. Y después se me pasó esto, y de ese día ella sabía que yo era inocente y nunca me ha dejado solo desde ese día. Estamos hablando de 20 años. De 20 años. Y para mí, ella es mi corazón. La quiero con todo mi alma. No hay nada más precioso que ella en mi vida. Ella ha sido mi salvación. ¿Cómo se puede mantener una relación en tu situación? Es difícil. Es difícil. Porque yo solo lo puedo ver una vez a la semana y a veces si no puede venir no lo veo. Escribimos cartas. Yo, para mí, a veces yo he tratado de empujarla, dile que se vaya con su vida, que siga con su vida, porque yo creo que ella merece mejor de esta vida que yo tengo. Pero ella no se quiere ir, me quiere con locura. ¿Cómo son los sábados que te encuentras con ella? Bueno, salgo de la puerta, una alegría increíble. Puedo pasar con ella, besarla, abrazarla y comer juntos, caminar, hablar. Para mí, los sábados son todo. Mi vida, yo vivo por los sábados, por tener ese momento pequeño, ese momento chiquito con ella, que para mí es todo. Pero cuando se tiene que despedir, eso es lo más difícil. ¿Cómo es vuestra intimidad aquí? ¿Podéis estar juntos? ¿Podéis estar solos? Un poco, sí. Pero últimamente han cambiado las reglas acá adentro, que solo te dejan tener un beso, un abrazo, cuando tú entras a la visita, uno. Pero ya no se puede tener tiempo íntimos. ¿Cómo es la vida aquí en el Corredor de la Muerte? Lo mismo todos los días. Todos los días es lo mismo. Te despiertas, comes tu desayuno, un plato pequeño. No te dan carne, no te dan leche, no te dan fruta. Yo vivo en una celda de 2 por 3 metros. Puedo hablar con mi vecino. Tengo uno a la mano izquierda, uno a la mano derecha, pero no lo puedo ver. Es difícil tener una amistad acá adentro porque nunca sabe cuando le van a llamar, van a hacer su turno. Puedo oír música, leer, pero es lo mismo todos los días. Todos los días son lo mismo. Yo me despierto con los ruidos de prisión, con guardias caminando, con llaves. Eso pasa de vez en cuando. Sí. Imagínate eso a las 4 de la mañana. También. a veces sueño que estoy libre. Estoy con Tanya y con mi familia, pero le digo a Tanya, oye, tengo que regresar, me van a contar. Algo así, siempre algo en mi sueño me tiene aguantado. Hasta en mis sueños estoy preso.